Bueno, hon, ongi etorri, korner jaialdiaren jardunaldi berri honetara, igandean abiatu genuen, gaur beraz eh, e, izan da, laugarren eguna, eh? jaialdiaren laugarren eguna eh, da gaurkoa, eta Ernest Jukera gatoz berri, zatzo antzoki zarrean egon ginen, eta gaur eh, bihar berriz ere antzoki zarrera bueltatu aurretik, hemen Ernest Juken beste beste solasaldi bat. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir. Decía que ya estamos en la cuarta jornada del Festival Corner, del Festival de Cultura y Fútbol, que organizado por Donostia Cultura y, y la Real Sociedad, y la Fundación de la Real Sociedad busca explorar esas conexiones entre cultura y fútbol desde diferentes disciplinas. Eh, en formatos de coloquio, exposiciones, propuestas escénicas y demás. Eh, hoy teníamos eh, previsto que hubiera tres poetas, pero como ven, como veis, tenemos a dos, porque yo, por desgracia, no soy Luis García Montero. Ayer anunciamos que por un asunto personal no iba a poder estar hoy aquí. Lo echaremos de menos, desde luego, pero estamos sobradamente bien acompañados de Manuel Vilas y de Benjamín Prado. Decía Elenio Herrera que con 10 se jugaba mejor, no sé si con 2 se va a jugar mejor que con 3, pero bueno, pues, no tiene por qué ser así, pero estoy seguro de que, de que además de echarle de menos, sí que tendremos una estupenda velada con nuestros invitados. Sí aprovecho para decir que Luis García Montero ha, ha hecho un hueco en su apretada agenda para, de todos modos, visitar San Sebastián la, el mes que viene y lo tendremos en este mismo espacio el 26 de marzo en el marco de la Semana de la Poesía de San Sebastián en, en Poesía al Día. Eh, bien, voy a presentar brevemente a nuestros dos invitados de hoy. Eh, Manuel Vilas, a mi, a mi izquierda, poeta y narrador, entre sus libros de poesía destacan El Cielo, Resurrección que fue premio Jaime Gil de Viedma, Calor, etcétera, eh, quiero decir, etcétera, varios premios, premio Fray Luis de León, eh, el libro eh, Gran Vilas, también premio, bueno, no, no publica sin premio, ¿no?, prácticamente, ¿eh, Manuel? el hundimiento, y eh, hace poco también eh, ha reunido toda su poesía en, en la editorial Visor. ¿no? Es autor también, como todos eh, saben, de importantes novelas, eh, España, publicada en 2008, elegida por la revista Quimera como una de las diez mejores eh, de la década, eh, Aire Nuestro, Los Inmortales, y todos sabemos también de su muy reciente y, e impactante éxito con Ordesa, no solo en España, sino, sino también internacionalmente, no, no paran de reeditarla y de premiarla, y eso hace que no pares de viajar y que te agradezcamos también especialmente estar hoy aquí. Y con su última novela, Alegría, finalista del, del Premio Planeta, pues ya eh, yo creo que ya vives más en el, en el avión que en la, que en la Tierra. ¿no? Así que doblemente agradecidos porque, porque hoy estés con, con nosotros en, en Corner. Eh, a mi derecha, pues Benjamín Prado. ¿eh? Que vamos a decir de Benjamín Prado, que no sepamos ya, que está presente en medios, en diferentes proyectos, en, en la literatura en español desde hace tiempo, como una de las, de las referencias fundamentales en poesía, en, en novela y en proyectos como, por ejemplo, el que comentábamos antes, ¿no? el de eh, 19 días y 500 noches, que ahora mismo es un proyecto de, de homenaje a, a la obra de Sabina que, que está representándose en, en Madrid. ¿no? y que hoy, hoy mismo tenía su representación final, decías, su, su último concierto. Hombre, espero que sobreviva unas temporadas más. Sí. Ah, <laughs> te había entendido. El que, el que está peor es Serrat. ¿El qué? <laughs> nada, nada. <No. risa> muy bien, muy bien. Eh, en fin, dos, dos eh, poetas, dos autores de prestigio, pero también dos, dos grandes futboleros. De hecho, hace un par de años, cuando los dos visitaron el festival Literactum en 2018, eh, sabiendo de su afición al fútbol, aprovechamos para eh, grabar con ellos dos cuestionarios Corner que podéis eh, disfrutar en la web del, del festival. Y ahí exploramos un poco esa, esa faceta futbolera de, de ambos, eh, al hilo de lo que busca el festival, ¿no? en, esas, en, esas en esas conexiones de, de cultura y fútbol. Y podríamos, tal vez, como introducción, empezar un poco por ahí, ¿no? como además estamos en una semana coopera y de efervescencia futbolística en, en la ciudad. Bueno, ¿Qué te parece a ti eh, el fútbol como aficionado, como civil? Luego hablaremos como, como poeta, pero para ti, tu relación con el fútbol, ¿cómo, cómo la definirías? Bueno, buenas, buenas tardes. Ante todo, yo de pequeño no iba por lo civil, iba por lo militar, porque iba siempre, iba siempre uniformado. Lamento decir que iba uniformado con el uniforme del Atleti de Bilbao, que como casi todo el mundo sabe es mi otro equipo y editaremos esto que está Vamos a, que a pesar de eso me inviten ¿no? pues esta es, esta, habla muy bien de, de donosti y yo lo recuerdo como una pasión absoluta y seguramente como mi primera eh, vocación relacionada con la escritura porque cuando te gusta mucho el fútbol, como a mí me gustaba de niño, inmediatamente empiezas a leer periódicos deportivos, eh, sigues las crónicas de, de tu equipo. Y te das cuenta de algo que he seguido pensando eh, y sigo pensando en estos momentos que gran parte del, del mejor periodismo escrito de este país siempre lo han hecho los, los cronistas deportivos. A mí me fascinaban las, las crónicas de, de fútbol y me fascinaban las, las crónicas de boxeo, por ejemplo, que ahora ya no las publican, pero entonces sí, porque me parecía que están muy bien escritas. Luego me he dado cuenta de que efectivamente hay una literatura en la que en la que el boxeo sí tiene su su representación y me ha asombrado mucho lo contrario, que el fútbol, que es una cosa que genera tanto debate, tanta conversación, tanta pasión, tantos espectadores, estadios, estadios llenos, cafeterías de los lunes llenas de gente que debate si fue o no fue penalti, si, si la tocó con la mano o no, sin embargo hay muy poca literatura sobre fútbol, hay muy pocas novelas sobre fútbol, no es como si esa épica grandiosa del fútbol, no tuviera luego una traslación al mundo de la literatura, donde sí hay... Incluso cine, ¿no? te pones a pensarlo muy bien, no hay grandes películas sobre el fútbol. Lo más parecido a una, a una buena película sobre el fútbol es Evasión o Victoria, donde hay que tener en cuenta que el portero del equipo es Sylvester Stallone, yo creo que lo dejamos ahí ¿no? <laughs> y seguimos, no seguimos. Eh, es curioso, ¿no? Pero... es verdad que esa identificación que uno tiene desde niño con una camiseta que es la que quiere que le compre su padre, con unos futbolistas, eh, se parece mucho a la fascinación que sientes luego si te dedicas a, a escribir, que sientes mucho por determinadas autoras, por determinados autores, por gente que va formando una especie de, de mitología personal, y a mí se me parece mucho a mí eh, Kafka se me parece mucho a Rojo Primero, por ejemplo. Sí, tiene algo que ver en mi, en mi proceso mental y, y seguramente Shakespeare se me parece mucho a Iríbar. De verdad, o sea, porque creo que son gente que me ha enseñado muchas cosas sobre la, sobre la otra gente, la que está fuera de los partidos y la que está fuera de los libros, que siempre somos mucho menos interesantes, que duda cabe. ¿Y tú, Manuel? Bueno, no sé por dónde empezar. Quizá mi caso es más la memoria sentimental que uno lleva encima si has nacido en este país, no, si te toca te toca el fútbol como una sensación de social, cultural eh, ligada, en mi caso ligada a la más, yo qué sé, desde niño yo he visto jugar a fútbol, eh, he jugado a fútbol, una de las, de las eh, eh, traumas que yo recuerdo es que, que yo, no era, yo no jugaba muy bien al fútbol, ¿no? lo cual hacía que, que bueno que, que quisieras esforzarte constantemente en, en intentar ser un jugador de fútbol. Veías cómo otros compañeros jugaban mejor al fútbol, pero yo me, yo recuerdo, me recuerdo como como alguien que voluntariosamente quería ser un buen jugador de fútbol. Eh, Luego me vino la afición, me hice de, de un equipo, no voy a decir cuál, eh, ya, ya hablaremos luego. Eh, y luego Cuando No dicen cuál es, que es el Barça. <laughs> no. no. Luego hay la, la vida, te ha hecho. Al, al final acabas viendo el fútbol como una especie de, de gran eh, fresco de la, de la vida. ¿no? Y ya, por ejemplo, hay una serie de expresiones del fútbol que las vas viendo desde que eres crío las vas viendo pero que van calando en ti y que te van abriendo una especie de explicación misma de la vida ¿no? una de ellas es por ejemplo que yo siempre o sea, cuando vi ya de crío vi la, la división o sea las, las divisiones de todas las ciudades españolas en función de dónde estaba el equipo ¿no? en primera en segunda en tercera entonces de repente eso ya ves que hay unas jerarquías en las que el fútbol da buena cuenta ¿no? y tú mismo en tu vida acabas diciendo, bueno, como, esté en, como mi vida esté en segunda división, mal. ¿no? Si ya La idea de, fundamental de tu vida es estar, jugar siempre en primera división porque es donde, donde, donde ocurre la verdad. ¿no? El fútbol es una gran imagen de la vida en ese sentido. ¿no? Había otra, otra expresión que ya de crío me, se, me, se me grabó muchísimo, que era... Y que sigue siendo una expresión fundamental que te, que te la da el fútbol y que, y que organiza tu vida, que es estar fuera de juego, ¿no? O sea, está una cosa que a mí me dice, ojo, no vaya a estar fuera de juego, ¿no? Es decir, el fútbol, ahí es muy claro lo que significa estar fuera de juego. Significa que estás en la situación inadecuada, completamente inadecuada. Y había otra expresión que sigue siendo eh, que, que tiene que ver también con el enigma fundamental del fútbol, que es la persecución de la pelota, ¿no? que es la persecución de una utopía, que es esa pelota, y con darle un golpe brutal a esa pelota, que es la idea del pelotazo. ¿no? Es otra, otra, otra de, las, de las cosas que explican un poco la, la realidad socioeconómica, laboral de un país, ¿no? pegar un pelotazo. ¿no? De modo que la, el, el fútbol, en mi caso, fue una, un gusto infantil, una, una atracción deportiva. Yo, a una forma de, socia de, de, de sociabilizar, una forma de amigos, de tener amigos de pequeños, cuando tú estás intentando jugar en un equipo que, que has formado con, con algunos de tu barrio y tal. También en mi caso ya he dicho que fue traumático porque yo veía que todos jugaban, bueno, que más o menos, en fin, que yo era bastante mediocre, entonces, bueno, esa, esa parte la quieres, la quieres suplir intentando saber de fútbol y tal, ¿no? Y luego esta otra, que es ya la que ahora me muevo, que ya más más tranquila, que es mirar el fútbol como un gran espejo de la vida. Cuentan por Huesca que era tan lento que el que corría a su lado se podía ir atando las botas. Mientras... <laughs> no, es que igual es mentira. ¿eh? O sea, ahí... no, pero sí que en, en, la, en la España de finales de los Malo. 60, que era cuando yo era crío, que tenía 7 u 8 años, eh, y tú también, en, tu, en, la misma, en el mismo no, pero país. Claro. Tú, tú jugabas no, bien, ahora pero, no pero, pero si no jugabas... si Hombre, tú te esforzabas y tal, te, te, acabas, te metían siempre... Si eras malo, te metían siempre de defensa o de portero. Ya, o sea, esos eran los, la, la, los destinos que tenías cuando no jugabas bien. Bueno, pero, pero, pero tú, o sea, tú ningún, sí jugabas bien, ningún, cuéntanoslo. Ningún niño sueña con ser linier, coño. Todo el mundo sueña con ser... <laughs> claro. claro, el delantero centro que mete los goles. Yo jugaba muy bien al fútbol tú... Tú has jugado al fútbol hasta. Yo, yo jugaba muy bien, bien muy bien al fútbol. Yo fui al Real Madrid, me ficharon inmediatamente. Estuve jugando hasta los infantiles y tal. Y. Y he jugado hasta hace muy poquito, hasta que me rompí eh, el... Y la Ola sabrá, porque se habrá lesionado de esto varias veces, ¿no? hasta que me rompí el gemelo, pero, pero una barbaridad, como 14 centímetros. ¿no? Juan Manuel Serrat me, de... ¿no? de te... me decía, niño, eso te pasa por ser tan largo. Si hubieras sido muy bajito, te hubieras roto menos. <risa> <risa> bueno, caso es que me rompí muchos, muchos centímetros. Pero hay una cosa que hay que decir, que es que Manolo y yo eh, somos de una edad en la que no había... En Movistar Plus. Es decir, que los, el fútbol, y si además eras de un equipo que no era el Real Madrid o no era el Barcelona, el fútbol era narrado. Era una cosa que unos señores por la radio te iban contando, y la narración del fútbol siempre ha sido de una exageración absoluta, porque en, en los partidos todos sabemos que muchas veces, muchos ratos, no pasa nada, pero el tío que lo está narrando te tiene que esta, se tiene que estar montando una novela realmente para contarte qué pasa, lo que no pasa, ¿no? Valdano me contó un día que en Argentina había un locutor muy famoso por estas cosas y que un día, en un momento que no pasaba nada en el campo, dijo: "El estadio está lleno de personas de absolutamente todos los sexos". Que es, <risa> <risa> <que> es verdaderamente <laughs> magnífico, ¿no? eh, Esa narración que muchas veces luego comprobabas poniendo la tele cuando ya empezaba a ver partidos, poniendo la tele y poniendo la radio como sonido, te dabas cuenta de que había una creación literaria entre lo que estaba pasando y lo que estaba contando el otro, que básicamente quería darte todo el rato una sensación de emoción, de peligro inminente, de, de que iba a pasar algo, ¿eh? no, como Ferreras en sus programas. ¿no? <risa> 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 Y creo que ahí empieza cierto gusto, al menos en, eh, en mi caso, cierto gusto por la narración. Porque en una novela pasa lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo son las novelas negras que tanto nos gustan, que tanto éxito tienen? Aquellas que al final de cada capítulo dicen, y entonces fue a por el hacha. Tú dices, no me jodas a por el hacha. <laughs> y tal, ¿no? Y te dejan así. Bueno, pues en la narración de los partidos pasaba algo parecido. Yo creo que era más romántico en la radio que visto por la tele, que básicamente eso es puro realismo. Hay un tipo pegando una patada a una pelota y tú estás viendo un tío que pega una patada a la pelota. Y luego el comentarista le pregunta al comentarista junto, ¿cómo lo has visto? Y dice, bien, le ha pegado una patada a la pelota. Y dice, eso ya lo vi yo. Cuéntame otra cosa, ¿no? Creo que ahí se ha perdido cierto, cierta creatividad literaria, digamos, ¿no? La, la, la narración radio, eh, de la radio del fútbol era apoteósica sí porque mm. yo me acuerdo lo, sobre todo las tardes de domingo de finales de los 60 principios de los 70 todo la gente iba con el transistor pegado a la oreja y la retransmisión del gol por ejemplo era, era infinita no ¡Oh! o sea, ese tipo de, de, de épica eh, cuando llega la televisión o cuando ya los partidos la gente los ve por la televisión de alguna manera se pierde Sí, sí. Bueno, de hecho, no sé, cuando hoy es, se eh, a o ser un autobús y hoy es un partido, hoy es el relato a través de ese locutor y estás mucho más en tensión, porque entre que no ves y que como tú dices, todo, se, digamos, todo es como hiperbólico, ¿no? parece que prácticamente cada jugada es peligro de gol, va a pasar algo extraordinario, pero ¿qué sería el fútbol? Yo claro, o más, o más Hombre, el problema es los resultados horribles como es el cero a cero, que eso claro, a cualquier eh, locutor de radio pues es, es la tristeza mayor, ¿no? Un 0 a cero no tiene ningún tipo de claro, solución. Hombre, la mayor, no más triste narrativamente. Es que el billar, por ejemplo, sí que debe ser triste, ¿no? Retransmitir eh, un partido de billar debe ser la. Ya, bueno, pero, pero claro, un, un, un partido un, eh, cuyo resultado es 0 a cero, qué épica y qué, qué talento narrativo puede solucionar. O sea, parece una novela. Eh, filosófica un 0-0. <laughs> Para un tratado de filosofía, no ha pasado nada, no realmente en un, cero, o sea, un resultado que es un 0-0 cero cero es el fracaso total de la acción, o sea, no ha pasado nada, ¿no? Y luego pasa una cosa también con los propios futbolistas, ¿no? Los futbolistas se erigen en mitos. O sea, lo más parecido a los mitos eh, clásicos de hoy en día, los mitos griegos y romanos son los futbolistas. O sea, tú te vas a Argentina y Maradona es no es un ser de humano normal, es Diego, nadie lo llama Maradona en Argentina, todo el mundo dice Diego y ya sabes bastante de que estamos hablando. Ahora se ha puesto a entrenar al gimnasia y esgrima de no sé qué y entonces fue, va a jugar a los otros estadios y los otros estadios lo aplauden también, ¿no? Y hace poco fue a jugar al campo de no sé quién que a los mismos del campo y dijeron, joder, decir, el, el, el banquillo este nuestro es un poco cutre y tal, ¿cómo vamos a sentar allá Diego? Y entonces le pusieron un trono. <laughs> lo no merece mejor de, menos. Lo mejor de todos es que Diego salió. Miró, vio el trono y e inmediatamente lo ocupó. Claro, lo vio o sea, Si hay un trono, ¿para quién va a ser, no? El tipo tiene un concepto tan maravilloso de sí mismo que hace poco le pregunta a un periodista Diego: ¿Su selección, la selección de Maradona, la selección que ganó el mundial del eh, año ¿qué? 86. 86. Eh, ¿sería su, hoy ganaría la selección de Messi. La selección de Maradona ganaría a la de Messi, y dice Maradona. Bueno, sí, quizás lo ganaríamos, no sé, por 1 a 0. Dice solo, dice, hombre, es que tenemos ya sesenta y tantos años. Es, es extraordinario. El tipo piensa que todavía podría ganarle su selección a la de Messi. ¿no? Los futbolistas tienen ese. Yo soy amigo de algún futbolista. Y cuando tú entras en un restaurante con un futbolista del Madrid, por ejemplo, es como si entraras con, no sé, con un ser de otro planeta. Incluida la gente a la que por lo tanto no le gusta el fútbol. O sea, tiene una categoría que no tiene ni el cantante más conocido, ni el, ni el cineasta más conocido. ¿no? Entonces, eso también, digamos, tiene su... Y una cosa que siempre digo, mira... Eh... Los futbolistas, con, con sus peinados extravagantes, sus tatuajes y su ropa rara, yo creo que han contribuido mucho a la normalización de lo distinto, de lo diferente, porque los futbolistas son... El gran ejemplo de muchos, no de todos, otros tienen otros ejemplos, pero la mayoría de los, de los niños y por suerte ahora de las niñas también tienen como, como objeto de, de, de imitación, digamos, como modelo, pues a un futbolista y demás. ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que estos hayan sido muy descarados en el vestir, en el no sé qué, porque ha dado una sensación de libertad, de no sé qué, que, que está muy bien, ¿no? En un país donde antes los futbolistas eran más bien bastante catetos, básicamente, ¿no? ¿Y qué, qué cualidades eh, literarias le veis al, al fútbol? Estabais hablando de, de épica, tú has subrayado también la narración, que he comentado a ver si, si sería más, más lírico que narrativo el, el fútbol, pero hay, una hay, un cosa, por ejemplo, hay muchas cosas, hay eh, comparaciones entre la vida y el fútbol, muchísimas. hay una cosa muy interesante que es la la fusión de una ciudad con un equipo, ¿no? eso es una cosa muy romántica y muy, y muy hermosa, ¿no? como de repente una ciudad eh, a través de su equipo eh, encuentra una, eh, se visibiliza, eh, se, se construye como, casi como armonía, como, como colectivamente ¿no? en torno a un equipo y ese equipo pasa a representar la ciudad en la mejor, la mejor versión de una ciudad ¿no? y también pasa a… Claro, a deprimirse la ciudad cuando el equipo, yo he vivido mucho en Zaragoza, cuando el equipo, el equipo va mal, pues se convierte en una depresión colectiva de toda la ciudad. Pero esa, esa simbiosis entre ciudad y equipo de fútbol a mí me parece muy, una de las cosas más inquietantes y más misteriosas, ¿no? y además se hereda de generación en generación. Es sí, decir, pasa de padres a hijos, ¿no? Y ahora tiene mucho mérito, porque claro, antes los, los equipos estaban hechos con, con chavales de la ciudad. Ahora el fútbol se ha convertido en que mis brasileños le ganen a los tuyos, básicamente, ¿no? Y es, es más difícil. Y sin embargo, no ha cambiado, es exactamente igual. La gente puede tener el, el equipo lleno de alemanes, holandeses, de turcos, lo que sea, y la identificación no ha cambiado con respecto a cuando eran chavales de por ahí, ¿no? De ahí al, de, y luego, de por la ejemplo, la, la Ronaldo, gente ¿no? también. Yo... Yo soy aragonés, por ejemplo, la gente que se marcha de... Yo no vivo en, en Aragón, pero muchos aragoneses que no viven en Aragón, todos están pendientes de cómo va el Zaragoza, ¿no? O sea, pues, siguen teniendo el, el vínculo con la ciudad a través del equipo de fútbol, ¿no? El equipo de fútbol hace que la ciudad, digamos, como si se actualizara constantemente cada domingo, ¿no? Con cada partido, el zaragozano, el aragonés va a sufrir... Eh, religiosamente a ver cómo, cómo queda el Zaragoza y entonces entra en contacto con la ciudad si no vive allí yo esto conozco muchísimos aragoneses que, está, que, que la manera de seguir atado a la ciudad es cómo va quedando el equipo es decir, yendo todos los domingos a ver que, cómo va el Zaragoza ¿no? sí además el fútbol te salva de muchas cosas no yo con esta este invento del diablo que, que llevamos ahora, que es el micrófono este, con el que no puedes ni, ni toser ni nada, es un asco, ¿no? Yo prefería los de, los de la mano, ¿no? Entonces, un día fui con, con Vargas Llosa a hacer una especie de entrevista pública en, en Granada, el Teatro Isabel La Católica, 800 personas, así el joven cadete atrae mucha... Era pues por ver si va la Presley, creo yo. Y llevamos allí, nos microfonan, como dicen, y... Eh, había, se había producido los, el famoso terremoto de Lorca. ¿no? Y cuando vamos va a salir, viene un señor y nos dice: Miren, si no, les importe, si no les importa, esperen un momento, que va a salir el alcalde a decir unas palabras y se va a guardar un minuto de silencio. Y nos metieron en un extraño lugar allí, nos o sea, había unas espalderas. ¿no? Yo digo: Esto no, esto no va a acabar bien, Mario. Es que, espalderas, esto qué coño es. <laughs> y empezamos a hablar de fútbol. ¿no? Y yo le decía: Pero vete, no Mario hombre, de me lo estás hablando en serio, igualín, igualín, <laughs> pero si es un paquetón. No menos, no, no, digo, claro, digo como te invita Florentino a, a sacar del centro <laughs> camponeo, ya le y en ese momento entra un tipo absolutamente aterrorizado diciendo que se está guardando el minuto de silencio y se está oyendo se todo, está oyendo todo. <risa> <risa> y Mario, que es tan hipereducado, dijo, "Uy, se oirían todos los coños." Digo, pero no te preocupes porque el fútbol nos salvó una vez más, ¿no? O sea, tú imagínate que lo normal es que hubiéramos estado sí. diciendo, ¿y el alcalde de la pinta cateto que viene? Claro. Es verdad. El fútbol era. no solo entonces el fútbol te salva verdaderamente de, de casi todo. Mario, por ejemplo, es un megaforofo de fútbol. No lo hubiera imaginado, sí. Por eso te lo estoy contando, porque sabía que no te lo ibas a imaginar. No. Forofo. Tú te pones a hablar con Serrat... Y Serrat se pone a hablar del Barça y van apagando las casas mientras el tipo acaba, ¿no? Porque o sea, no, no acaba nunca de hablar. O sea, eh, Miguel Río se pone a hablar de, del Real Madrid y no para. Miguel Río se iba a jugar, Miguel se iba a jugar a, a, con los veteranos del Madrid, con Di Estefano y todos estos, allá en la Ciudad Deportiva, ¿no? Y un día se llevó a no sé quién y tal, y, y Di Estefano no le gustaba, y decía, a este, no, este no lo traigas más, ¿eh? Si quieres traerte al comunista, puedes, pero el comunista era Víctor Manuel. <laughs> que si quieres traerte al comunista, sé, sí, pero este no, que es que este es muy malo, tío. No sé qué tal, ¿no? Y entonces un día vino, vino, creo que Zoco, uno de estos, ¿no? Y le dijo, oye Miguel, ¿tú con esto de la música te has hecho dinerito? Pues, bueno, algo se ha hecho y tal. Dice, pues si quieres invertir en una cosa que nos han dicho, va a venir aquí una empresa que se llama Pan Rico, no sé qué, dice, ellos van a hacer una cosa que le llaman pan de molde, que eso aquí no va a cuajar. Porque en España aquí nos gusta el pan, pan, ¿no? Pero luego ellos tienen una cosa, unos palitos salados, que yo creo que está, Miguel metió ahí un dinero, ¿no? Pasó el tiempo y Miguel, que es el tipo más honrado de este planeta, fue el primer, el primer músico que empezó a invert, invertir en los equipos para que la gente oyera bien la música, cosa que no había pasado nunca, ¿no? Total, que el tipo se arruinó. Hizo una cosa llamada Rock en el Ruedo, que era un escenario que daba vueltas en las plazas de toros y que le costaba una fortuna. Sí. Cuando se había gastado todo lo que tenía, alguien le dijo, hay un problema, Miguel, es que esto se tarda en montar tres días. Bueno, es que hay, algunos conciertos tuyos tienen una diferencia de dos días, tienes que comprar otro, con lo cual se arruinó por segunda vez. <laughs> y cuando fue a ver qué tenían por ahí, ¿qué se había multiplicado por 20.000? su inversión en pan rico en pan rico que le salvó pero por qué estoy contando esto no tengo ni idea o sea, eh, no, qué no estoy sé, hablando de pan rico eh, eh, ah sí porque es sí, muy sí, futbolero Miguel es muy futbolero Río, sí, y sí. Que además has dejado aquí unos cuantos nombres que tomamos porque son nota, gente no, que a lo mejor a estabas hablando de no se supone Josa, que, que sean de... tan fu... Yo qué sé, sí. Benedetti era superfutbolero o sea, A Mario Benedetti solo le gustaba hablar de fútbol y de poesía no tenía te... tercer tema mucha gente no que no te podrías Luis Landero es futbolismo, Luisito García Montero. Sí, hay muchos. Eh, pero futbolero, de, de fanático, ¿eh? Hubo, y entre hubo los poetas un, también. Hubo un tiempo en que, eh, sobre todo cuando se salió del franquismo, bueno, en el franquismo y a la salida del franquismo, donde el fútbol estaba muy asociado a, un, pues a, yo sé, a, una, a una sociedad dominada por la grisura de, de la dictadura. Entonces, hasta que se retomó, hasta que se volvió un poco a normalizar. La idea del fútbol, que, que los intelectuales, los escritores, en fin, el mundo de la cultura volvió a encontrarse cómodo en que volvió a ver el fútbol fuera del de ámbito político de la dictadura, pues tardó un poco, ¿no? Y yo creo que hasta mediados de los 80, es cuando ya se produce de alguna manera el, re, el, el reencuentro entre, entre los intelectuales, los escritores y el fútbol, ¿no? Pero sí que hubo un momento, yo creo que a finales de los 70, mediados de los 70, donde donde el fútbol pues significaba muchas cosas indeseables, ¿no? de, traídas desde la política española, ¿no? de, como el franquismo. ¿no? Entonces eso costó, pero luego ahora ya sea, eh, el fútbol ya forma parte de la cultura popular, yo creo que es cultura popular, más allá del deporte, yo creo que forma parte de, de esa cosa que, sé, que, puede ser, eh, que puede estar en la música, yo creo que es también en el fútbol, ¿no? un sentimiento colectivo generalizado, ¿no? Y, eh, transversal completamente transversal y completamente universal, ¿no? Y ya no hay ningún tipo de, de, pues de, de, incomodidad para que un escritor, un intelectual, un filósofo, en fin, o hombres de, de un científico, pues sea un apasionado del fútbol y de repente pues eh, esté más obsesionado por cómo está su equipo que por cualquier otro otro tema, ¿no? Es un, es un mundo de pasiones que ya no ya no hace falta explicar nada, ¿no? está, está, socialmente está ya bien visto. Y que viene de lejos. Mira, este, este es un libro que se llama Un balón envenenado, que habla de poesía y fútbol. Uh -huh. Y una de las gracias que tiene este libro, para que veamos si, si, había, si hay y ha habido siempre forofismo en el mundo, entre los poetas, es la pelea que hay en este libro entre Rafael Alberti y Gabriel Zelaya, por cierto, gran aficionado de la real sociedad. Iba a mencionar luego por una cosa que... Claro, Rafael Alberti escribe en los años 20, se va a, a Santander, a casa de, de, unos, de unos amigos, coincide allí con eh, Gardel. Carlos Gardel, Gardel. Van, a, van a acabarse, ¿no? Contaba Rafael siempre que Gardel vio una jirafa y se quedó así mirándola y dijo, mira, ese animal no existe. <laughs> Su realismo <laughs> absoluto, ¿no? Y se fueron al fútbol y fueron un partido entre el Barcelona y la Real Sociedad jugado en los campos de Sport del Sardinero. Alberti hizo una famosísima oda, que es seguramente el poema de fútbol más famoso de la historia de la literatura española, a Platco, un portero húngaro que tenía el Barcelona y que Rafael contaba que se cayó, se dio un golpe, lo vendaron, pero salió. Sangrando. Claro, Rafael entendía de fútbol lo que yo de mecánica aeronáutica. Y entonces la descripción del partido de fútbol de Rafael se parece a las descripciones que hacía Lord Byron en su libro Las peregrinaciones de Child Harold de una corrida de toros en España, donde morían 15 o 20 toreros, 10 caballos, varios sí. tipos allí. Bueno, en fin, era una cosa absolutamente exagerada. ¿no? Rafael le hace su oda famosa, ¿no? Nadie, nadie se olvida, Platco, no, nadie, 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 oso rubio de Hungría ni el mar que frente a ti saltaba sin poder defenderte, ni la lluvia, ni el viento, que era el que más regía. Ni el mar, ni el viento, platco, rubio platco de sangre, guarda, guardameta en el polvo para rayos. No, nadie, nadie, nadie". Fíjate el tomo y tal. ¿no? Claro, pasa el tiempo y... Eh, Zelaya, que es un forofo de la Real Sociedad y que está indignado por la, por la versión que daba Alberti de su, del partido entre el Barça y la Real Sociedad, decidió hacer una contraoda del poeta de la Real Sociedad. exacto Que es o sea, un monumento al forofismo. no Y recuerdo también nuestra triple derrota en aquellos partidos frente al Barcelona. Que si nos ganó, no fue gracias a Platko, primera hostia Alberti, sino por diez penaltis claros que nos robaron. La pura verdad. Forofo. Foro. Camisolas azules y blancas volaban al aire felices como pájaros libres. Asaltaban la meta defendida con furia y nada pudo entonces toda la inteligencia y el despliegue de los donostiarras que luchaban entonces contra la rabia ciega y el barro y las patadas y un árbitro comprado. Todos lo recordamos y quizá más que tú, mi querido Alberti, lo recuerdo yo. Porque yo estaba allí, porque vi lo que vi, lo que tú has olvidado, pero nosotros siempre recordamos, ganamos, en buena ley ganamos, y hay algo que no cambian los falsos resultados. <laughs> o sea, es el poema de un forofo absoluto y, además, replicando a otro poema. O sea, por responder a tu pregunta, joder si hay forofismo entre los poetas, aunque sean tan grandes como Alberti y Celaya, ¿no? Que conste que cuando dice triple derrota es porque se jugaron tres partidos, dos empates y un desempate final. No es que el Barça le ganara tres veces a la raza. O sea, que ahí, ahí hay una cosa que a mí siempre me fascina de, del fútbol, que son los resultados alternativos. Es decir, la idea de la injusticia, como esa injusticia, o sea, se padece injusticia en el campo porque ha habido un árbitro no sé qué, no sé cuántos, y se construye un resultado alternativo al... al al que ha dado el o un sea, 3-0 pues se construye un 3-3 o un 4-3 lo que, en función de los penaltis negados ¿no? mm. y es una vía absolutamente imaginativa no es decir no no en realidad eh, el resultado tenía que haber sido tal no y, y eso llega fíjate hasta, hasta la memoria de de Celaya y el, y y cómo él exige que se cumpla ese resultado alternativo no sí sí no sé. al final pero lo que pasa es que el pobre Alberti lo que había construido Alberti era un poema de carácter general, de, de, de canto a la figura de, de un futbolista y el otro le, 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 le responde como a un forofo a pie, de, a pie de campo, ¿no? Con forofismo, ¿no? Como bueno, debería... por eso, porque él, él, pensó, él pensó que les habían robado el partido, ¿no? Claro. Que es lo que piensan eh, pues, los, los forofos, ¿no? Eh... Fíjate que la, de, de una visión de, la, de un poeta a otra es muy, muy distinta, ¿no? Alberti es una visión absolutamente... ¿Cómo decir, ideal de, de, sí, sí. de un futbolista casi como un héroe sí, sí. Eh, griego, un héroe homérico, que es como lo describe, a el, eh, el caso de Zelaya, que es el, el de un forofo a, a pie de campo con resultados de un partido determinado, con injusticias cometidas concretamente y que quiere que, que se justifique y que se explique por qué se han cometido esas injusticias? ¿no? y la poesía busca la verdad ¿sí? ¿Es, es que claro, en, ese, en eso es que en eso en eso la poesía del fútbol se parece muchísimo también no es decir, la idea de, y la precisión es decir la poesía es decir la, el fútbol se basa en la precisión y la poesía también en ese sentido son son dos órdenes de pensamiento muy parecidos no bueno, de ejecución del pensamiento no si el fútbol o es preciso o no hay o no hay goles no y la poesía es o es precisa o no hay emociones ¿no? Bueno, hay partidos que acaban 0 a 0 y que son muy buenos partidos sí. también, ¿no? Bueno, A veces uno tiene la sensación de que ha ganado por 0 a 0. Porque aunque no haya ganado, pues, pues ha jugado bien y demás, ¿no? A mí siempre me ha gustado más el fútbol que el resultado. O sea, forofismo no. También. también. Pero, prefiero, pero prefiero ver a jugar a Zidane que ver jugar a otro. O prefiero vale, ver claro. jugar a Messi que ver jugar. A otro, ¿no? si te, si te gusta... Siempre me han gustado los buenos... Aquí hubo un momento que hubo un equipo con, con Zamora, con, con todos estos que eran buenísimos, ¿no? con López Ufarte, con no sé qué, que ese equipo de la Real daba gusto realmente verlo jugar al fútbol. y Entonces eso me gusta. Hay algo que está por encima y además yo creo que a casi toda la gente que le gusta de verdad el fútbol le gusta eso. Por la misma razón que a la gente que le gusta la poesía no le gusta un tipo de poesía solo. Le gusta... A mí me decía siempre Alberti, eh, niño, tú, esta tontería que hay en España de que o, o Quevedo o Góngora o Machado o Juan Ramón o Jaime Gil de Viedma Valente, esta tontería que si la poesía clara, la poesía oscura, tú no, tú no seas sectario nunca porque entonces te perderás la mitad de cada cosa. De igual me parece una visión muy inteligente, ¿no? Realmente. Y es verdad que si de verdad te gusta la poesía y de verdad te gusta eh, leer poesía o escribirla, tú te vas a dar cuenta de que Gil de Viedma, que es un poeta... Perfectamente comprensible, o Ángel González, que es un poeta perfectamente comprensible, es un gran poeta, y Valente, que es un poeta más difícil, es un gran poeta, no vas a tener ningún, ningún problema. ¿no? Y con el deporte, con el fútbol, pasa un poco lo mismo. Si realmente te gusta el fútbol por encima incluso del, del resultado y de la camiseta, tú vas a saber apreciar siempre, o sea, el que no aplauda al, al Barça de Cruyff es que no le gusta el fútbol, o al Barça de Guardiola o a esa real sociedad de la que te hablo, o al Madrid de Figo y, y Cidar y no sé quién. Entonces, es que no, te, no puedes decir que te gusta el fútbol. Puedes decir que te gusta ganar, pero no que te gusta el fútbol, ¿no? Uh -huh. Yo creo que son cosas muy parecidas. Y a mí me gusta mucho... Me cae mucho mejor la gente que busca la virtud que el defecto. Me gusta más la gente que es capaz de descubrir la belleza, porque el fútbol es belleza también, que la gente que solo va al resultado. Bueno, pues, allá. Esa, esa idea del fútbol como belleza a mí es de las que más me, me atrae también ¿no? y de las que tiene que ver mucho con la poesía. Y ahí sí que tú disfrutas del fútbol eh, más allá del equip, de tu equipo y más allá de, de tus colores o del forofismo. ¿no? Yo, y a mí me parece más, esa sí que es una, una idea que estaría muy eh, en relación o conectada con la poesía. ¿no? Una, un disfrute, un deleite. En, en ver el gran fútbol como el mismo deleite que puede haber en leer una novela o leer un poema venga de la estética que venga ¿no? y, de, y de la escuela que venga vaya ¿no? bueno, el fútbol también se puede jugar en prosa o en verso claro eso eso se iba a preguntar es que no es lo mismo ser Ahí, Messi que ser eh, se Higuaín. Sí, sí, se pobre Wayne, Parece que me ha hecho algo, ¿no? Puede Porque, haber pobre eh, chico bastante desgracia tiene. Con, <laughs> con, con, no Pero sea, por Messi. ejemplo una, una <laughs> gran jugada. <Le> va mal. <risa> Entonces <risa> quiero decir eh, una, una gran jugada de gol sería un poema, ¿no? Sería casi una especie de la construcción de un gran sentido, ¿no? Desde el principio, desde el que arranca, desde la defensa hasta que se consigue un gol maravilloso y perfecto, pues eso sería como un poema, ¿no? Esas cosas son eh, cuando un futbolista hace algo absolutamente... No sé por qué, pero estamos hablando de fútbol, ¿no? Algo absolutamente impensable, algo que te cuesta creer que lo haya podido hacer uh -huh. con los pies y una pelota. Eso se parece mucho a cuando un poeta encuentra una metáfora absolutamente inesperada, ¿no? Cuando Paul Valéry escribe El cementerio marino y quiere describir el sonido del mar, ¿no? ¿a qué suena el mar? no? Es una pregunta que no es fácil de responder. ¿no? Y Valerie dice, eh, ese tumulto análogo al silencio. Y dice, joder, el tumulto y el silencio pueden ser análogos. bueno, ahora ya sí. Hasta antes de este verso no, pero ahora ya sí. Esa solución inesperada, o Neruda llamándole una cebolla redonda rosa de agua. Pues sería como el ya Golden No volverás a ver las ensaladas igual, ¿no? el, Golden. el Golden Ayim. Se te va bien claro. el equipo, ¿no? ¿Cuál era ese equipo que no has querido contar antes? Eh, o sea, bueno, ya vas a dejarlo. <laughs> en fin, ya sabes. Pero el Golden Ayim, por ejemplo, eso sería la creación de toda una vanguardia sí, sí. Algo inesperado, literaria. ¿no? Algo absolutamente inesperado. El escritor aragonés Javier Tomeo, cuando estaba deprimido, se ponía el Golden Agym. <laughs> <El mismo. risa> sí, eh, eh, Alfredo Braise Chenique. Siempre dice que dice, mi, mi infancia fue muy desgraciada. Yo estaba en Lima, ponía la radio y siempre oía un tipo que decía: ¡Ataca al Perú! ¡Ataca al Perú! ¡Gol de Brasil! <laughs> Entonces toda mi vida ha, ha sido una, una decepción absoluta. Entre los, entre los escritores, el, el forofismo a veces está también muy relacionado con el sentido del humor. ¿no? Y, con, y con una cosa muy interesante que es encajar. Eh, el, el perder, encajar cuando se pierde. ¿no? Eh, eh, y perder con, perder con filosofía, con sentido del humor, con gracia, ¿no? eso, eso yo creo que, que es una visión del fútbol también muy, muy de los escritores. ¿no? Saber encajar la pérdida como, como una cosa también bien, como una cosa que se puede llevar bien, con gracia y con, y con, y con, un día... con elegancia. Un día fuimos a ver un, un atleti. Yo estoy rodeado de gente de Atlético de Madrid, es decir, que no le gusta el fútbol. Eh, y, y fuimos a ver el partido a casa de Sabina. O claro, Sabina, como es el más rico, tiene la tele más grande. Y estábamos en minoría absoluta Luisito García Montero, el, el ausente, y, y yo, y los demás eran todos de Atleti. Era el Madrid aquel de fantástico de Ronaldo, no sé qué y tal, ¿no? Y empezó el partido tuvimos que aguantar durante media hora primero lo de no, este año el Atleti blu, 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 blu. empezó el partido minuto diez cero uno y Luisito y yo nos hicimos así como pero no, sin querer hacerse por educación y tal no minuto diecinueve boom cero dos y bueno, minuto cuarenta y uno 0 Nos hacemos otro gesto y se levanta Sasebina y se dice, en mi casa se celebran los goles, os metéis vuestra educación por el culo. <risa> <risa> o sea que no siempre se sabe perder, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Eh, en, el, en el festival este año hemos, eh, bueno, nos hemos centrado un poco en la figura del portero. Hay eh, diferentes actividades en torno al, al portero. Y, y la figura del portero en la relación entre, literatura, perdón, entre poesía y, y fútbol es realmente llamativa. Varios de los poemas más destacados, como el que tú mismo has leído antes, que lo iba a mencionar, eh, pues bueno, son sobre porteros. Eh, Luis tiene uno también que suele aparecer en las, en las antologías, eh, que también es eh, sobre un portero. Eh, Miguel Hernández. ¿Habría algo especialmente el lírico, poético, bueno, en esa figura del portero. Claro, ya estaba, estaba recordándome yo, estaba recordando el título de la novela del de Premio Nobel de este año. El, el, miedo el, portero el, portero el, mi, el miedo del portero ante el penalti. El miedo del portero ante el Yo creo que Hanke lo vio clarísimo, ¿no? Decir, cuando dijo cuando tituló una novela, el, el miedo del portero ante el penalti, vio un poco toda la, toda la tragedia y toda la singularidad y la soledad claro. del mundo del portero, ¿no? si el portero es un héroe solitario que además es el, el encargado de defender a todo el equipo y en donde se la juega, ¿no? sobre todo en, justo ante el penalti, ¿no? Es el, la prueba de fuego del portero. ¿no? O sea, el portero sin duda tiene unos valores literarios para, desde el punto de vista de la literatura. Yo me quedo con. El, hombre, estaría entre el portero y el delantero centro, ¿no? Son dos figuras. Absolutamente, ¿cómo decir? De una gran claridad y de una gran épica. Son figuras muy, muy, muy literarias, porque el portero es el, el gran defensor de, de, del bien común. ¿no? Que Entonces, el... Tú imagínate la, la, la épica en esos partidos en los que en el minuto. 89 el portero sube a rematar un córner, ¿no? y, y es eso, como un eso, tipo eso, que sale como de su hábitat natural y se va a otro mundo. Esa, es, ese es maravilloso es cuando ves el portero, eso lo que tú dices cuando sube arriba en el último minuto a tratar, ese es sí. un momento de una gran revolucionario. Es, es, un, re, mundo, es un momento revolucionario, revolucionario ¿no? porque el portero se marcha de donde se tiene que estar, el orden, ¿no? se quiebra, hay un caos ahí y de repente ves el portero ahí y entonces se produce una una sensación poderosa, ¿no? De, eh, pero el portero es una figura muy enigmática y yo creo que el portero daría para, para muchísimas disquisiciones. ¿no? A mí me parece un, 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 eh, desde el punto de vista literario, el más interesante, sin duda, el portero. Yo lo primero que escribí en mi vida fue un artículo sobre Iribar en El Don Balón. Ajá. Como comienzo de carrera literaria, no parece muy prometedor, pero bueno. <laughs> Luego he ido ahí poquito a poquito. Y hace nada, hace un par de meses. Realmente cumplí uno de los sueños de mi vida, que fue conocer a Eríbar. Sí, yo, yo también lo conocí aquí. Ah. Y fue, eh, claro, el tipo nunca lo entenderá, ¿no? Lo que significó para mí conocerlo, o sea, me, me, me impresionó mucho más que conocer a, a algún que otro premio Nobel, por ahí, pero infinitamente más, porque los héroes de la infancia son distintos. Luego tú puedes hacer otros héroes y tener otros ídolos y admirar a mucha gente. A lo largo de, de tu vida y pobre del que no admire nada ni a nadie, ¿no? Qué grisura, ¿no? Eh, Porque no admirar a otros te hace más gris a ti, aunque alguien se crea lo contrario, ¿no? Pero los, los ídolos de la infancia, aquellos con los que tú sufrías allí en la radio, no sé, tal, yo pensaba, digo, este señor no se puede imaginar. Y luego como es un tipo realmente muy sencillo, muy normal, acabó llevándome al hotel en su coche. Y yo pensaba, ¿cómo? Esto es inaudito. Y qué pasó, acabó llevándome al hotel. En su coche? Claro, porque es lo último que te ves? puedes esperar. O sea, uno conoce por casualidad, entra en un bar y conoce a Mick Jagger y no se imagina que luego te va a llegar a tu casa. O sea, bastante potra ya que conocía a Mick Jagger, ¿no? Entonces y lo, lo cuento esto para explicar también otro de los cambios de mundo. Hemos hablado del del portero que de pronto sube a rematar, es como una cosa inaudita y tal. El futbolista que se va de un equipo a otro sí. y en algunos sitios les tiran cabezas de cochinillo. Eh, que también es como un drama a veces. Traidor, le dice una cosa horrorosa que cuando al final es un tipo que le han pagado mejor en otro sitio y se ha ido como haría prácticamente cualquiera en cualquier cosa. ¿no? Ya sé que hay lo de One Club Man y todo este rollo, pero bueno... Y luego hay otro, hay otro cambio tremendo, que es cuando pasan de la actividad a la jubilación. O sea, la retirada de los futbolistas es una retirada pública. No es, tú te retiras de Telefónica o de conducir un camión o de lo que sea. Y es una cosa muy privada, pero la retirada de un futbolista, cuando los futbolistas van empezando a declinar, mirar a Marcelo en el Real Madrid, ¿no? Ya está todo el mundo diciendo, y dice, bueno, ese tipo lleva 14 o 15 años en el equipo y es un, ha sido un futbolista, un futbolista prodigioso, de otro planeta. Además, con esa cosa que tiene, que parece que siempre está en pijama, que eso me encanta, ¿no? <laughs> eh, pues, pues ahora ya están todos diciendo, no sé qué, ha venido este otro tío y claro, ya lo está sentando. Cuando se retiran, pasan realmente a una especie de, de submundo. Y declina de una manera tan impresionante la fama de un futbolista retirado que no te puedes creer que sea como una especie de cometa que cae esa estrella sí, y se extingue es. la luz entonces hay muchos cambios de mundo del fútbol que son muy dramáticos muy épicos como decía Manolo y, y desde luego por eso digo que me extraña que no haya más literatura sobre el fútbol realmente lo que me extraña es que haya tan poca mira Estaba que el libro nos acaba aquí que ser la, en en la páginas, película sí. la película de una, eh, la juventud de, de Sorrentino donde sale eh, Maradona en, una, en un balneario eh, un actor no sé si es, yo creo que es un actor que hace de Maradona donde sale absolutamente muchísimo más gordo de lo que está no y, y, y ahí está exhibiendo de alguna manera Sorrentino lo que quería ver allí era lo que está, lo que estaba diciendo Benjamín no es decir la, la corrupción del futbolista la decrepitud física no como señal de de acabamiento de de, de esa figura eh, atlética y heroica que es la que, la figura juvenil del futbolista. ¿no? ¿Cómo, cómo cuando deja de jugar al fútbol se convierte en algo que no tiene sentido, ¿no? incluso en algo patético. ¿no? Y luego también en el fútbol hay muchas historias de amor y de odio. O sea, hay futbolistas a los que la afición quiere y futbolistas a los que no. O sea Yo como soy el que tengo más cerca, voy, a, voy mucho al Bernabéu. A Cristiano Ronaldo nunca, se, nunca lo quisieron. Nunca. O sea, es un tipo que, que es el máximo goleador de, la de del Madrid con no sé cuántos goles. Es un tipo... Hay algo épico en ese muchacho que lucha contra otro que es, obviamente, mucho mejor que él y encima le cuesta mucho menos que a él hacerlo todo, o por lo menos eso parece. Sin embargo, el tipo le ha aguantado el pulso a Messi allí. Con, es un personaje de, de, de tragedia, ¿no? Realmente tiene mucho mérito ese, ese chico, ¿no? Eh, nunca lo quisieron. Por el aspecto físico. Sí. El aspecto físico un atleta contra la, un artista, digamos, o sea, porque, ¿no? sí, sí. porque en, eh, el aspecto físico de de, de de Ronaldo no responde al aspecto físico de un español normal. Es demasiado era demasiado perfecto y eso genera eh, demasiado guapo, demasiado eh, demasiado chulo, ya lo dijo, demasiado ya lo demasiada dijo, por eso me... una arrogancia física, una presencia sí. física excesiva, o sea, una perfección excesiva. En cambio jugadores más pequeño, más feo, más, más esto despiertan muchísimo más porque la gente se identifica porque sí, pero a becan la gente lo quería y becan más guapos imposible ser, ¿no? me gustaba esta para pero, pero porque era pero porque tenía porque la gente tenía la piel era porque era un poco anglosajón era, y entonces era como pero es que este es muy oscuro de piel entonces como cristiano podrías llegar a ser porque es de tu raza pero como el otro como es nórdico es muy rubio muy de piel es anglosajón este ya juega en otra liga nunca mejor dicho o sea, que hay que mantener cierto landismo no no, ¿no? claro tener... eso, el landismo el sería landismo, ¿no? es decir, si tú ves un Alfredo Landa y jugando maravillosamente bueno. al fútbol tú te identificas con él pero si tú ves un Gary Cooper Jugando maravillosamente claro. al fútbol, pues bueno. Pero ya te vale, ¿no? Pero ya lo dijo él, ¿no? no. También. ¿no? Es que la gente me odia porque soy no. guapo, porque soy rico, porque. No. Te... Yo, la verdad es que. No y luego está el jugador, el, el, el jugador que hace magia, el que es pequeño de estatura, el que no se sabe dónde está, aparece y desaparece y luego el jugador. Eh, casi de atlético y o sea de figura eh, homérica que es el Cristiano Ronaldo no que claro. son dos tipos de jugadores no, o sea, y, el, y aquí en España se elige al, al otro es raro porque es el Maradona no, o Messi sí. ¿no? es ese tipo en... de jugador de, de un metro sesenta escurridizo que no se sabe dónde está frente al otro que es marmoreo, que es que está todo el rato allí que es que es un esfuerzo constante y que ya sí que es efectivamente que hay que aplaudirlo porque es un esfuerzo constante pero se prefiere al otro que es como magia pura no pero fíjate que por ejemplo en el en el Madrid a pocos se ha querido tanto como a butragueño, el butragueño era como un querubín. Pero era pequeñín, no es muy alto, un metro, mide un metro setenta, un una estatura normal, no es, no es no, eh, pero no abrumaba, ¿no? Exacto. No, abru no abrumaba. Esa sería, ¿no? No abrumaba. Pero entonces... Y luego cuando lo entrevistaban, pues decían, estamos 11 aquí y 11 en el otro lado. Y eso, eso, eso. Cuando le pedían, cuando le entrevistaban, o sea, esto fue famoso, lo hice. Claro, porque a los futbolistas siempre se les pide que hagan teoría del fútbol y los pobres dicen, pues este, pues somos 11 aquí y los otros son 11 también y ahí vamos a ver lo que hacemos uno y lo que hacemos nosotros. Hubo ¿no? una, tempor una temporada que el pobre buitre lo pusieron a retransmitir partidos. Sí. Y hubo un momento glorioso aunque le dice el, el locutor, Emilio, minuto 82 o minuto 88, eh, ¿cuál sería tu valoración del partido? Y dice, bueno, lo primero habría que decir que ya queda cada vez prácticamente menos tiempo. <risa> <risa> y me recordaba una amiga mía siempre muy desafortunada en amores que otra vez que me estaba volviendo a contar la misma película de un tío fantástico que había conocido, ya veis cómo era. Y yo le dije, a ver, a ver ver, espera, un metito, un metito. Soltero o casado, me dice prácticamente soltero. Digo, vete a la mierda. <laughs> <laughs> o sea, los adverbios son muy peligrosos. Hombre, <laughs> no, eso sí que la, 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 las interpretaciones que cuando les entrevistan a los futbolistas al término del partido, bueno, ahora ya, ahora ya muchos ya se, ya vienen preparados, ¿no? Ya vienen estudiados de casa. Pero hace 25-30 años eran una cosa sí. tremenda, ¿no? Las interpretaciones que estaban obligados a, bueno, que decían y tal, ¿no? Eran, eran muy cómicas. ¿no? Hay un momento estelar en la historia del fútbol español que fue una cosa inesperada que en el mundo de la que fue el beso de, de, de Casillas y de Un sí. momento de ruptura, ¿no? Ese, de fue, las, ese fue uno de los momentos también me ha venido ahora las la barreras cabeza, ¿no? habituales momento momento sí, momento donde se rompió sí, los códigos. Eh, sí. futbolísticos, ¿no? Y de repente le, le odiaron a partir de ese momento. A partir ya solo de ese decían momento... Y que era claro. un chivato y que se había injertado pelo. Y efectivamente, a partir de ese <laughs> se momento... Se acabó el ídolo, murió el ídolo. Murió, sí, porque se le vio, claro, decir, no, y encima su, su chica es la más guapa del mundo, esto ya es demasiado, ¿no? Sí. O sea, que... que aquí pero fue un momento... Fue la entrada de, la de un momento, pero fue la entrada de un momento romántico en la historia del fútbol español, ¿no? Como yo creo que no, no debe haber en ninguna otra... En ningún otro fútbol internacional. Bueno, eso pasó en, en, en el Mundial que ganó España, ¿no? Sí, sí, fue en el, en el año 2010 la un, fue. La única vez que se ha visto en este país a todo el mundo diciendo yo soy español, español. Claro, aquí lo más normal era como Ángel González, que le gustaba mucho el fútbol, y se bajaba al bar de abajo de su casa, la contiqui, y se ponía a ver lo que fuera. Lo mismo se tragaba un Getafe Celta que un Barcelona, Real Madrid, lo que fuera y tal, ¿no? Y un día le dije, oye, Ángel, pero. ¿A ti por qué te gusta tanto el fútbol? Si ni siquiera tienes equipo. Me dijo, claro que sí, por supuesto que tengo equipo. yo, ¿cuál es? Dice, el que juegue contra España. Esa <laughs> era este una cosa gener general. Y, dadlo, y el yo soy español, español este, es una cosa bueno, realmente rara en este país. Chus siempre va también contra... O sea, Chus siempre. Siempre con el contra el que... O sea, el que gana España ese es su equipo. <laughs> sí. Pero bueno, Chus es del Atleti, entonces, bueno. <laughs> Hacen cosas raras. Que... Sí, no. no. <laughs> Los mundiales es otro tema que importa, que también tiene su... Su cosa, ¿eh? Epopeya mundial, mundial, ¿no? El mundial es Dale. como una especie de enfrentamiento, sí. Desde el punto de vista de la literatura, es como enfrentar toda la cultura de, yo qué sé, España contra Italia, Italia sí. contra Francia. Bueno, además, en las elecciones, por lo de ahora, es verdad que todavía se, se mantiene ese romanticismo de que son, por lo menos, los del país. Que se parece un poco a cuando los de la Real Sociedad eran de ahí, los del Valencia, valencianos, más, más bien, generalmente y tal. no Ahí es verdad que se mantiene la cosa esa, digamos, por yo, eso yo creo que hay mayor identidad, ¿no? Si es que la hay. Luego hay, gente me me gusta, hay pero... toda la épica, por ejemplo, los italianos que han ganado, los italianos, los argentinos, los brasileños tienen, o sea, desde el punto de vista de su cultura futbolística, son gente muy poderosa, ¿no? O sea, se sienten especialmente importantes en el mundo del fútbol, en Italia. Eso ha ido cambiando según la gente aquí ha estado... Italia, en Italia se sienten importantes por el fútbol no y en, y en Brasil igual. ¿no? Mm. Si da, da, de repente eh, ganar muchos mundiales significa que ese país es importante. Claro, así es. Abrimos un turno de preguntas tal vez, eh, como estamos eh, grabando el coloquio quien quiera hacer una pregunta, por favor, que levante la mano y, y mi compañera le da el, el micro. Si cualquier cosa antes de seguirnos dejando hablar a nosotros, por favor. <laughs> ¿Cuántos mundiales lleva ganados Italia? ¿Cinco, no? Italia tres. No, cinco, ¿Italia no. tres? Pues ¿quién lleva? Brasil. Cinco Brasil. Cinco Brasiles. Brasil. eso. Pues Brasil es el, el no, que Italia tiene cuatro, lleva, ¿no? ¿no? Italia 4. It Italia, Italia, tiene cuatro, tiene cuatro, cuatro cuatro. Italia tiene 4. Italia tiene 4. Lo de abrir un turno de preguntas, ya lo dije el otro día, lleva implícito a hacer las preguntas. ¿sí? Que, se, que se anime a alguien, por pues favor. Si se animan tampoco pasa nada, ¿no? Y si no, pues seguimos charlando, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra.? Sí. Yo voy a leer un poema. Tráeme la antología. Voy a leer un Esto poema. Es... Esta de antología Benjamín. también, además, es una manera de hacer presente a Luis, a Luis García Montero, porque es él, verdad que no, el antólogo él Antólogo, eh. Jesús García Sánchez son los antólogos de este, yo creo que un título insuperable para. Sí, insuperable. Y que, que remite. Un balón envenenado se titula. Y que siempre. remite también de alguna manera al portero, ¿no? Sí. Un balón envenenado se le envenena al portero. Pero esa vez, por ejemplo, es otra metáfora de la vida preciosa, ¿no? Del balón envenenado, ¿no? Uh -huh. Así que el fútbol está sí, es una escuela de vida. Voy a leer el poema de Benjamín que a mí me parece que, que va justo directamente a lo que estamos tratando, que es una, una comparación perfecta entre, entre la poesía y el fútbol. ¿no? A ver dónde está. En fin, es hecho de encargo así. No, no, es una perfecta relación entre, entre poesía y fútbol. Iniesta y diez más. Este, escrito por un tío del Madrid. ¿eh? Escrito por, por, por Benjamín. El gol de Maradona a e Inglaterra es Neruda. En los poemas de Auden se ve jugar a Cruz. Zidane fue un García Lorca que esquivaba las balas. Iríbar fue la nieve negra de Paul Eluard. Un slalom de Messi es un verso de Borges. Y Cristiano Ronaldo. Pesoa entre lobos. Beckenbauer fue Rilke saliendo de un castillo. Romario era Ana Ahmatova conquistando Moscú. Por lo visto, Diestéfano y Pelé fueron Shakespeare. Pero Iniesta es Cervantes y en España es lo más. El Quijote y su gol contra Holanda en Sudáfrica son las mejores obras que ha dado este país. Qué maravilloso. <laughs> <árbol, ¿no? risa> Disparate. Pero dice Di Estefano y Pelé fueron Shakespeare, es verdad, ¿no? De alguna manera, o sea, sí, esa, esa idea de hacer una historia de fútbol y una historia de, de la poesía con los hitos fundamentales de esto está muy bien. Di Estefano y Pelé fueron Shakespeare, pero Iniesta, ojo, ¿eh? el Cervantes. <risa> Iniesta. <risa> Y Zidane... Encima de la mancha, ¿verdad? Pero eso, sí, por manchero, ejemplo, verdad. poner un escritor un escritor y un futbolista, ¿no? Uh -huh. Y él sería, por ejemplo, yo qué sé, Juan Benet. <laughs> Juan Benet sería Arteche. Arteche. no no sé ¿Lees tú uno ahora, Benjamín? Sí, pero igual, No sé. De la antología. Le, lee el de Rafael Alberti, el de Alberti. Sí, lee el de sí, Alberti. Sí. tuyo? ¿Tú tienes No, aquí no, igual, no, el mío no lo leas, no. A ver, vamos el, a ver. No, no, lee el de Alberti. Lee de, lee... Sí, Le, lee el de Alberti, tú luego también algún otro y luego él cierra con el tuyo. Bueno. Pero y de... Mientras tanto, alguien que piense una pregunta, si se anima. Mira, anímense, a, el de Alberti es un poco largo, ¿no? En el fútbol está implícita la tertulia, lo hemos dicho, sí, ¿El, bar, mira. el charlar. Sí. Pregunta así. No, no, por favor, que, que lo vamos a grabar y así se te escuchará. Hola buenas tardes eh, primero eh, felicitar a, a los dos eh, poetas futboleros porque ha estado fenomenal eh, eh, ha sido además de muy divertido sobre todo muy divertido y las anécdotas que han contado yo es eh, simplemente bueno una pregunta eh, escrito está que el fútbol es el depósito sentimental de la infancia como dijo por ejemplo este José Sámano, este periodista de Torla Vega que, habla, que escribe hace bastantes crónicas futbolísticas, como ha dicho Benjamín Prado. Yo, eh, lo que me, eh, me, a mí me encanta el fútbol y me encanta la poesía, y veo que hay dos eh, puntos de unión, o dos características en el fútbol y en la poesía. Eh, la poesía, sobre todo, es belleza, es estética, igual que el fútbol, y también la poesía es emoción, como el fútbol. Yo veo que es los puntos en común que tiene. Es lo que a mí me, me apasiona las dos cosas, por eso. No sé si, bueno, era esta pequeña reflexión. Y si, ¿qué les parece la unión del fútbol y poesía, la estética, la belleza y la emoción como tiene el fútbol y luego también un poco la épica? Y por cierto, que eh, de Juan, de, acabo de, le, de leerme hace poco Volverás a región, y cuando uno se lee Volverás a región, si lo, lo han leído, sí. es como decía Borges, ¿no? que uno sobre todo está orgulloso de los libros que ha leído. Más que de lo que ha escrito. Sí, porque pues. Es difícil si es Arteche o, o Migueli. No, yo, yo... Alguna gente ha leído a penedia ha habido que llamar a los bomberos para desenredarlos, sí, sí. pero vamos... Que pero lo... es un libro de 200 páginas... <laughs> no, pero es un gran lo... escritor. Sí, lo sí, que... pero hay que acabarlo. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de... Yo creo que Benet es un gran escritor. Porque no sé si es un gran novelista. Yo creo que tú coges eh, su enorme, tocho, rumbrosas lanzas. Prácticamente lo puedes abrir por cualquier lado, vas a encontrar una página maravillosa, sin ninguna duda. Yo para leerlo seguido con una novela me, me, me fatiga bastante. Hay que leer dos páginas al día, inten, intensas, pero... Ojalá, yo me tengo que leer siete libros a la semana, pero vamos. Ah. <laughs> Ojalá pudiera leer... Bueno, no lo sé, o igual también, también está bien leerse tantos libros. Es un... Todo, todo lo podemos comparar con todo, ¿no? Todo lo podemos comparar con todo. Quizá... También hay futbolistas que son más alambicados jugando, futbolistas que son muy regateadores, futbolistas que son muy barrocos, futbolistas que nunca quieren hacer nada normal. Y muchas veces en el fútbol de hoy en día, que es un, que tiene mucho que ver con el atletismo, tiene mucho que ver con la táctica, tiene mucho que ver con los espacios, con el diseño casi geométrico de los de los equipos, hay futbolistas que se si abusan demasiado del arte. Está pasando en el Real Madrid con este muchacho, Vinicius, ¿no? Es un chaval. Que jugará mucho mejor al fútbol cuando juegue un poquito peor. Sin ninguna duda, Ajá. pero sin ninguna sin duda, ¿no? Rasgo de Juan Benet, eso, del fútbol. Claro. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de Juan Benet? Ah, sí, porque me has hablado Por de él. Benet. Sí, porque, porque, porque. Eh, y, y, pero luego también puedes leer otras cosas, ¿no? No solo a Juan Benet. <laughs> Para compararlo con el fútbol, no se me ocurre con quién podríamos comparar a Benet, que, insisto, es un, yo creo que es un grandísimo escritor y un grandísimo narrador. Es y las rocoso, novelas, bueno, rocoso. pues. Sería rocoso el, el término que nos define. Un eso se decía de los defensas centrales, ¿no? Que también hay eso es, es interesante eso que vas a decir, porque hay como adjetivos que van asociados al puesto, ¿no? Rocoso siempre es un defensa. No he oído decir que un delantero sea rocoso nunca, ¿no? Eh, habilidoso suele ser un extremo. Eh, organizador siempre suele ser uno de estos que está por aquí. Hay como palabras que ya se van, van eso, definiendo el, hay el puesto, ¿no? un, claro, ese, La creación léxica del fútbol es interesantísima. Ahí sí. también ha habido mucha poesía en los adjetivos con que son designados los futbolistas. ¿no? Rocoso es uno maravilloso. Sí. Es sí. Increíble. Sí. Que, es, que es una pena a propósito que se están perdiendo algunas palabras como eso de rocoso, baluarte. Ariete, porque se decía en los años 70, 80, ahora se dice eso de de Latric o la, segunda en unidad. En como, la la tauromaquia también había sido una fuente de creación de palabras increíble, ¿no? Y ya... Yo lo que no entiendo es por qué quitan el artículo. No eso nunca lo entendí. ¿Por qué un futbolista va por banda izquierda? <risa> <risa> nunca lo he comprendido. ¿A qué viene ese ahorro del adjetivo? Que es una palabra muy pequeñita, muy ocupa muy poco espacio, es muy modesta. No pasa nada porque la digas, ¿no? Yo entiendo que quite es pero él... No. <laughs> no me resisto a contar una cosa, ahora que estábamos hablando de novelas y tú has dicho pues, eh, pues se puede leer otra cosa que no sea rumbrosas lanzas o volver a esa región, que están muy bien para quien las quiera ir dosificando, aunque no son efectivamente lectura fácil. Eh, un apunte sobre lo que estáis haciendo también ahora, saliendo un, un, un poco, ¿no? Tú ahora he mencionado que estás en la vorágine también de, de promocionar eh, Alegría, es decir, bueno, de, de que te llaman de muchos sitios para, para hablar de tu nueva novela. Eh, cuéntanos algo, cómo, cómo está siendo, además de, de agotador, eh, también muy satisfactorio. Me decías que iba a salir pronto la traducción en Italia y en, y en Francia, ¿no? Sí pues es bueno pues es como yo también como un equipo de fútbol no cada cada semana en un sitio distinto no viajando mucho y, y intentando est seguir estando en primeros <laughs> <laughs> <Estas azotadas risa> Otro paralelismo no <risa> <risa> otro pa no no pero paralelismo increíble no había había un escritor aragonés que que tituló una sección suya en el, en el el, el título amigo tuyo, Félix Romeo, ¿te acuerdas? Título, él eh, escribía todos los, todos los domingos, escribía en el Heraldo de Aragón y tituló su sección donde publicaba los artículos, se llama La vida en segunda, <laughs> referido a que vamos a vivir eh, en segunda división en, en solidaridad con el equipo que también vivía en segunda. ¿no? Entonces no bueno pues la, luego hay, no sé pues la vida de un escritor pues es la vida también de, de, de estar ahí todo el día viajando y todo el día pues no sé jugando al fútbol también no también no y también tenéis agente no tenemos, ah bueno tú claro fíjate la, eh, tenemos los escritores ahora tienen agente literario tienen cambian también de editorial pueden cambiar de que es como cambiar de equipo no hay muchas similitudes sí muchísimas y Benjamín no puedo, ya te dije que no, no es algo tan, algo tan destacado que no puedo dejar de mencionarlo. En el hotel en el que se, se aloja, aquí en San Sebastián, esta misma tarde ha terminado su nueva novela, que pronto entregará a la imprenta y que se podrá leer en mayo, me decías, ¿no? Que ha, sí, sido... ha sido una cosa muy increíble, ¿verdad? Porque, eh, a ver, el, el, el trabajo de escribir una novela es un trabajo muy solitario, es parecido al del portero. Portero está tan solo que para que no esté tan solo le inventamos muchos nombres, ¿no? Lo llamamos portero, arquero, guardameta, cancerbero. Cancervero. Tiene Cancervero. muchos nombres por, por lo solo que está, ¿no? Eh, escribir una novela es un trabajo para aquí, aquí habrá alguien que haya escrito alguna, espero. Eh, es un trabajo muy solitario, es un trabajo casi físicamente agotador. Es el momento que escribir una novela requiere un trabajo ya físico que te hace muchas veces pensar que no lo vas a conseguir. Que realmente no lo vas a conseguir. Yo empecé hace unos años una serie de novelas protagonizadas por un. ya no sé cómo llamarlo. investigador, profesor, de decir que se llama Juan Urbano, en homenaje al Juan Panadero de Rafael Alberti. Y yo había hecho todas las, eh, las cuentas. Dije que iban a ser 10 novelas. Dije que cada una iba a tocar un tema más o menos reciente de nuestra historia. Bueno, temas sobre los que yo creo que todo el mundo cree saberlo todo, pero sobre los que hay alguna cosilla que añadir todavía. Dije que cada una iba a rondar un género. ¿No? La primera, Mala gente que camina, era una novela histórica. La segunda, Operación Gladio, era una, operación, una novela de espías. Eh, la tercera, Ajuste de cuentas, era una novela negra. La cuarta, Los 30 apellidos, era una novela de piratas. Todo desde el punto de vista de hoy, ¿no? De piratas, en un mundo en el que le llamamos ser pirata y navegar a estar en casa delante de un ordenador. <laughs> pero bueno, incluso tenía decidido que la última iba a ser de ciencia ficción, que no sé cómo demonios lo voy a hacer, cómo voy a al pobre Juan a la ciencia ficción. Había hecho las cuentas, pero no había hecho números. Y entonces de pronto, cuando publiqué el año pasado, el anterior, la cuarta, la sí, la cuarta de la serie, los 30 apellidos, pensé, joder. Si tardo cuatro años en escribir cada novela, la última la tengo que publicar a los 82. Claro, ¿ves? Ya se descojonan claro. directamente. No, no tienen confianza en que lo hagan. De manera que decidí que tenía que poner una y escribir una en dos años. Y he conseguido escribir esta novela en dos años. Claro, cuando hoy he llegado, ya la editora me estaba dando mensajes. Ya, ahora mismo las editoriales os voy a contar que. Estos son grandes grupos editoriales. Manolo ahora mismo está en Planeta. Yo estoy en Alfaguara, que es Random House. Son grandes. Sí, el Madrid y el Barcelona, igual. Sí, sí así Son es. grandes dinosaurios que tardan en darse la vuelta en la cama 15 días. Lo hacen todo con mucha previsión. Por lo tanto, si una novela que se ha el 14 de mayo, están desesperados. Tienen hecha hasta la portada ya. Y ayer me mandó, hace dos o tres días, me mandó la editora un mensaje lacónico que decía: primer aviso. <coughs> y hoy, cuando me estaba subiendo al avión en Madrid, me mandó otro aviso lacónico. Decía, segundo aviso. Yo le dije a Manolo, Manolo, ¿cu ¿cuántos avisos, hay ¿cuántos hay tres avisos tres? son? ¿Cuántos <laughs> avisos son? La tres si son diez, tranquilito no, y son tal. Son tres avisos de no, 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 la tauromaquia, ¿no? Me dijo, otro, no, no, son tres. Son Digo, tres. No jodas, no, tres. Otro de los lenguajes también, Total, que tuve que acabar la novela. Ya ha sido una cosa verdaderamente maravillosa porque estaba en el hotel Niza. Llegué, vi el cuarto, se veía al mar y me puse la mesa y el ordenador justo delante del mar y abrí la ventana para abrir el mar, como es como es natural, ¿no? Y conseguí acabar la novela. Le puse a la novela la última... Me quedaba un parrafito, lo conseguí acabar. Y la última frase, que para mí la última frase es muy importante, siempre. Y en el momento que acabé la novela, después del esfuerzo de escribirla... Os aseguro que escribir una novela en dos años es un trabajazo tremendo. Y de pronto puse así el dedo encima del enviar. Y eso te da mucho miedo porque, en fin, di a enviar y en ese preciso instante pasó una gaviota, que no había visto una en toda la tarde, ni he visto una después, justo por delante del balcón, digamos que miró o me miró con el ojo y se dio la vuelta y se fue volando hacia mar adentro. Me pareció una cosa estremecedora y un buen augurio y un, un buen augurio exactamente, un, exactamente, ¿no? un augurio vamos seguro era Cervantes así Estaba. que ha sido <laughs> Ha sido maravilloso realmente. Tú sabes lo que en el narcisismo donostiarra de la concha puede significar. Fíjate, y esta novela, Benjamín Prado, ¿dónde pudo terminar? Ah, lo pienso poner, claro, lo pienso claro. poner. Pues por. mirando a la concha. No es una Mar, placa. Mar, ya Mar, ya Mar. veo yo una placa en el Hotel Niza. <laughs> y terminó. Es <laughs> Una placa dedicada a la gaviota, naturalmente, ¿no? En contaban... una tarde de poesía y fútbol terminó aquí su novela Benjamín Prado. <laughs> contaban siempre eh, Caballero Bonal y... Y Fernando Quiñones, eh, caballero es el andaluz serio. y Fernando Quiñones, el andaluz divertido, que pasaron delante de la casa de Manuel de Falla. Y allá, en esta casa, don, vivió Don Manuel de Falla, no sé qué, y escribió su gran, gran obra lírica de la Atlántida. Y dijo eh, Fernando Quiñones, Pepe, ¿tú crees que en el futuro en nuestra casa también habrá una placa? Y le dijo Pepe, dice, Sí, una que ponga se vende. Vale, cerrar tú leyendo su poema. Venga, Sí. parece que cerremos leyendo Benjamín el, el poco, poema poco de Manuel. Para que quede para que quede claro, Cir, por, por daros alguna pista, como él se lo ha callado como una rata, yo os estaba engañando. O sea, el, po el poema de, de Manolo se llama Real Madrid. <laughs> es un poema social, ¿eh? Es un poema social. Fue hace mucho tiempo. Un niño en un pueblo perdido de España recibe un regalo muy codiciado. Su tío le habla de nombres legendarios. Son una camiseta y un pantalón blancos. Hay una exaltación en los ojos. Hay la ingravidez del blanco real. Velázquez García Remón Zoco, Amancio Santillana Pirri, comandante de todas las victorias, arcángeles del milagro en los pies y del santísimo talento sobre la hierba. El tío del niño expresa su inquebrantable confianza como si lo blanco contuviera la alegría, la celebración de las tardes compartido. Con la radio a cuestas, la única victoria posible del proletariado, el niño ve feliz a su tío. Un anónimo trabajador de la construcción, porque el Madrid gana siempre, gana por nosotros, que tanto perdimos. Velázquez García Remón, Zocco, Amancio, Santillana, Pirri, ¿dónde están ahora? Venid aquí. Yo os conozco. De otra forma, hoy España misma fuisteis vosotros, héroes de obreros españoles enterrados en amarillas tardes de domingo. Gracias, Víctor Vilas, por aquella camiseta. Tu sobrino deja un beso real sobre tu blanca lápida. <laughs> bueno, parece que nos parece. Bueno, pues Repitamos aplauso porque yo creo que es un cierre perfecto. Muchas gracias a los dos gracias. por haber venido.